Alejandro, este sitio mío de internet es visitado por muchos estudiantes, no solamente argentinos, sino de América Latina, ¿no? Y generalmente los estudiantes tienen una angustia cuando se enfrentan con la materia de derecho penal, en la parte general me refiero fundamentalmente, porque necesitan algunas pautas de orientación que dan los docentes, ¿no? Entonces, yo quisiera que le explicaras tu visión, tu sensación de cómo es posible para un joven estudiar derecho penal con provecho, y a su vez para los docentes, como en nuestro caso, qué técnicas te parecen más acertadas. Cada generación debe enfrentar sus ventajas y desventajas, debe enfrentar sus propios desafíos. Yo soy profesor en la Universidad Javeriana de Bogotá y también he sido profesor en la Universidad de los Andes en Bogotá, también en la Universidad Nacional. Tengo la visión de la universidad pública y la universidad privada. Podría decir que los problemas fundamentales de esta generación de estudiantes es el volumen de información, el acceso a la información a través de la internet, de la red, y la dificultad para diferenciar qué información realmente es relevante, qué otra no lo es tanto. Entonces deben desarrollar desde el principio una estrategia que tiene que ver con la metodología, con el rigor, con la ayuda y colaboración del profesor, pero también con su propia imaginación, su propia inteligencia, desarrollar una metodología para saber, para ir adentrándose y manejar cada vez mejor esa marea terrible de información a la cual se enfrentan hoy por medio de los a través de los medios modernos de comunicación y de información, los estudiantes. Una segunda cuestión fundamental tiene que ver con el hecho de que ya no se puede enseñar, y esto es más para los estudiantes, o más que para los estudiantes, llamado de atención para los profesores, no se puede enseñar más repetir, repetir y aprender de memoria el derecho penal y todo el derecho de memoria. Una estrategia coherente es más identificar problemas. A los estudiantes, y ahora en un mundo globalizado, cuando sean profesionales los contratarán para ubicar problemas jurídicos, y por eso deben desarrollar una técnica para ubicar precisamente los temas jurídicos, allegar la bibliografía fundamental y buscar, digamos, la jurisprudencia que sea pertinente. En este sentido, una educación a partir de casos y de problemas, pero respetando también las clases magistrales y el contacto con el profesor, sería hoy en día una educación, un tipo de educación mucho más razonable para estudiantes y profesores. Bueno, muchas gracias, Alejandro. A ti, hombre.